Adalberto Carrasquilla, figura de Panamá en Copa Oro, le hizo el feo a Pumas. Adalberto Carrasquilla, verdugo de Estados Unidos en la Copa Oro, estuvo cerca de llegar a Pumas. Sin duda alguna, una de las grandes sorpresas en esta Copa Oro es la selección de Panamá, que desde la llegada de Thomas Christiansen ha crecido enormemente, dominando un estilo de juego que vienen practicando desde el pasado proceso mundialista. El cuadro canalero fue superior a Estados Unidos en la primera semifinal, y pese a que estuvieron cerca de ser eliminados, con polémica incluida. Carrasquilla fue el autor del penal decisivo, siendo uno de los mejores jugadores del torneo en la CONCACAF. De acuerdo con la columna de El Francotirador, Adalberto Carrasquilla era una de las opciones que tenía Antonio Mohamed para reforzar el mediocampo de Pumas para este Apertura 2023, sin embargo, el jugador de 24 años les hizo el feo para quedarse en la MLS. Si Luis Chávez no va a Europa, irá al norte. Atlas, en busca del reemplazo de Ferch. Pumas dejó ir al verdugo de Estados Unidos. Cruz Azul estropeó planes de Santos. Esto lo podemos leer en la columna del Francotirador en Récord. Carrasquilla es compañero de Héctor Herrera en el Houston Dynamo, donde han logrado conectarse esta temporada, después de la mala campaña que tuvieron el año pasado. El jugador ha tenido un gran torneo con el conjunto canalero que incluso, de acuerdo con Álvaro Martínez, periodista panameño, hay interés en España y Francia. Pero ¿quién es Adalberto Carrasquilla? Adalberto Eliezer Carrasquilla Alcázar nació en la ciudad de Panamá. 28 de noviembre de 1998 es un futbolista panameño que juega de centrocampista y su equipo es el Houston Dynamo de la Major League Soccer. Es internacional con la selección de fútbol de Panamá y primo del también futbolista Jamal Rodríguez. Formado en las categorías inferiores del Tauro, fue un fijo en todas las categorías de la selección panameña, hasta llegar a debutar con la absoluta con tan solo 19 años, el 18 de abril de 2018. En ese mismo año fue campeón de liga, jugando como titular pese a su juventud. En diciembre de 2018 llegó a España para probar fortuna con el Español B4, pero no tuvo éxito y tuvo que regresar a su país. En julio de 2019, con 5 participaciones con la selección de fútbol de Panamá, regresó a España para jugar en las filas del FC Cartagena de la Segunda División B en calidad de cedido. Estuvo durante 6 meses y en enero de 2020, el club español decidió hacer una propuesta al Tauro FC para hacerse con sus servicios, la cual fue aceptada. El 20 de julio de 2020 el FC Cartagena logró el ascenso a la segunda división tras eliminar al Atlético Baleares en la tanda de penaltis en la eliminatoria de campeones, tras haber sido líderes del grupo 4 tras la finalización de la liga regular por el coronavirus. 5. El 5 de agosto de 2021 se hizo oficial el acuerdo de sucesión al Houston Dynamo FC de la Major League Soccer durante una temporada con opción a compra al término de la misma. 6. El 10 de mayo de 2022 se hizo oficial que el equipo estadounidense ejecutó la opción de compra para hacerse por completo con los derechos del jugador hasta diciembre de 2024. En la actual campaña con Houston Dynamo, de 22 posibles encuentros, ha disputado, cuenta con un gol y 3 asistencias, sobre 4 tarjetas amarillas, lo que nos equivale a un 68% en la cuota del 11 inicial, 67% de minutos jugados y 15% en participaciones de gol. De acuerdo con Transfermarkt, el jugador panameño de 24 años tiene un valor de 2,50 millones de euros.